yo siempre he dicho, profe Jorge Mario Rubio, que comer es muy bueno. Comer es de las cosas más ricas. Delicioso. Es uno de los grandes placeres de la vida. Pero dicen que todo lo bueno, ¿cómo es? ¿Hace daño o engorda? Sí y no. Con respecto a esa cantidad de mitos, vamos a tener la posibilidad de hoy de hablar, porque no es cierto que comer saludablemente es igual a comer maluco y comer rico es comer que engorde o algo así. Uh-huh. La comida es algo que es vinculante, y sobre todo en una sociedad como la antioqueña. Mira que nosotros llegamos a visitar a cualquier amiga y ¿qué es lo primero que nos dice? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres comer? El vínculo de la madre con su hijo lactando, y cómo ese empieza a haber una asociación entre la comida, el afecto, nos atraviesa a lo largo de la vida, ¿cierto? Entonces, comer es una actividad placentera, es una actividad necesaria. Lo que hay que tener es unos hábitos adecuados para que nuestra salud no se altere. Muy chévere que comer sea una actividad placentera, pero sucede a veces que las personas calman sus angustias, calman sus ansiedades comiendo. Muchas personas incluso cargan la chocolatina para ese tipo de asuntos. Ahí es cuando la cosa ya se pone de otro color, ¿verdad? Cuando la comida es como un medicamento, como un placebo para el manejo de las ansiedades y esos asuntos, inconscientemente supongo. Claro, Orguita, cuando empezamos a hablar de algo que se conoce como hambre emocional o ingesta emocional, y es cuando de verdad fisiológicamente quizá no tenemos la sensación de hambre, pero hay una necesidad de experimentar el placer de comer, la comida genera un refuerzo inmediato y la activación de ciertas áreas cerebrales. Para eso nos acompaña la doctora Angélica, que nos puede mostrar cómo neurobiológicamente la comida genera una respuesta reforzadora en el sistema y hace que nos sintamos bien, pero habitualmente cuando hay esas ingestas emocionales después, lo que se viene es una gran sensación de culpa, con actividades de purga, con actividades de inducirse el vómito o exceso de ejercicio y cosas así, lo que evidentemente no se constituye en una buena práctica. Él es el profesor Jorge Mario Rubio, psicólogo especialista en farmacodependencia. Hablábamos con él el Día Mundial del No Fumador, hablamos de este asunto del tabaquismo, y hoy hemos bautizado nuestro programa Obesidad y Emociones, porque van de la mano, ¿no? Siempre van de la mano. Generalmente así es. Y nos trajo a una compañera con la que trabaja muy en llave, que es Sara Paniagua. Adelante. Que es mi nutria, además. Sí, sí, bueno, está bien. No se rajó por este lado. Adelante, vamos, doctor. Venga por acá. Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Olga, por la invitación. Estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y esta mujer, hablando con algunas de sus pacientes, no es una nutricionista cualquiera, porque es una mujer que, además de saber todo este asunto del que vamos a hablar, de las porciones, de qué tipo de alimentos sí, cuáles no, en qué momento sí, en fin, maneja un asunto más holístico, maneja un asunto muy relacionado con las emociones. ¿Cómo así, Sara? Bueno, lo que sucede es que nos hemos enfocado en el qué y no en el cómo, ¿sí? Uh-huh. Y la idea es que la alimentación no es más, lo que estábamos hablando ahorita, es más de me como esto, no me lo como, sino, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué siento? ¿Por qué siento ganas de comer? Si es verdad que tengo hambre realmente, o es que estoy estresado, ¿sí? ¿Y qué alternativas puedo tomar para contrarrestar lo que me está sucediendo? ¿Sí? Sí. Entonces, la alimentación es desde mercar hasta aprender a cocinar, y el placer, el gusto, que no lo podemos quitar. Y siempre estamos luchando. Hoy lo que veo en mis usuarios es que siempre están luchando con los alimentos. Es una lucha en vez de un disfrute, ¿no? Exacto, entonces no me como esto, me siento mal por esto, por aquello. De hecho, con Jorge Mario hablábamos de ay, bueno, entonces no puedo comer carbohidratos, o sí puedo comer carbohidratos, ¿qué es esto? ¿Los carbohidratos me suben de peso o qué pasa? Son los carbohidratos, todos los tipos de carbohidratos, ¿cómo funcionan en mi cuerpo? Entonces, la alimentación, tienes que tener tantas herramientas y tanta información que no dependas de nadie, ¿sí? Porque si no, en la internet hay mucha información, pero que este alimento es malo, que aquel también, ¿a qué le hacemos caso? ¿Sí? Entonces, a medida que vayamos, pues, como en el programa, podemos hablar un poco de los alimentos, de qué es lo que me sube de peso, uno por qué sube de peso. Entonces, si quieren, empezamos de una vez por ahí. Pero y verá, porque es que no he saludado a los televidentes. Qué rico. Ah, qué pena. Saludarlos, qué rico estar con ustedes. Hoy un tema muy importante, ese tema de la obesidad.
cada vez se vuelve más preocupante, según dicen los expertos. Y definitivamente, y creo que eso lo vamos a aprender de la mano de Jorge Mario y de Sara, si no se trata el asunto del manejo de la obesidad, paralelo el tema de qué como, qué no como y cómo lo como, con las emociones, yo creo que nada se hace. Así es. Empezamos entonces nuestro programa y nuestra línea de WhatsApp está dispuesta para ustedes. La conocen, ya va a aparecer en nuestras pantallas. Se las repito, 305-316-6560. Mientras llegan sus inquietudes con relación a la obesidad y las emociones, vamos a ver esta pregunta. Hola, soy Isabel y quiero preguntar, ¿qué tan importante es el tema de la obesidad en nuestro medio? A ver, Sara, es un asunto, hablan de un problema de salud pública, el tema de la obesidad, ¿es tan así? Bastante. O sea, según la OMS, más o menos un 40% tiene sobrepeso o obesidad, ¿sí? Y más o menos... ¿En la población mundial o aquí en Colombia? Sí, en la población mundial. En la población mundial. 40% sobrepeso u obesidad. Sí, y obesidad, más o menos un 10%. ¿Sí? Me recuerda rápidamente como nutricionista la diferencia entre sobrepeso y obesidad, que es como el límite de arriba. Bueno, el sobrepeso está ligado a que hay unos estándares. No sé si les voy a explicar rápidamente qué es el IMC. El IMC es una medida que nos indica cómo está mi peso respecto a mi estatura. Índice de masa corporal. Índice de masa corporal. Uh-huh. Entonces, mi peso respecto a mi estatura. Según eso, si ese índice me da entre 18.5 y 24.5, yo estoy bien de peso. Más de 24.5, es decir, de 25 hacia arriba, yo tengo sobrepeso. Y obesidad es un exceso de grasa, ¿sí? Esa es como la diferencia. Esa es la diferencia. Van ligados sobrepeso y obesidad, ¿sí? Muchas veces, aunque a veces puedo tener un sobrepeso, pero un porcentaje de grasa abajo, entonces no tengo obesidad. No clasifico para obesidad. Y esta segunda pregunta es para el profe Jorge Mario. Hola, soy Beatriz Sánchez. Y quisiera saber si la obesidad siempre evidencia problemas emocionales en quien la tiene. ¿Siempre va de la mano, profe? No necesariamente, sí, no es tan... pero en muchos casos sí. Cuando yo soy psicólogo, entonces cuando a mí me llega un paciente con obesidad para tratamiento, pues para bajar de peso, primero lo que nunca hago es trabajar solo. Yo siempre tengo un equipo con el que me acompaño y en ese equipo habitualmente está una nutricionista, un médico que puede ser médico psiquiatra y ojalá además también un médico endocrino y un entrenador físico, un profesional del deporte y yo manejo la parte comportamental. Listo. Hay algunas obesidades que obedecen de alteraciones médicas y aquí me estoy metiendo en el campo de la doctora Angélica que ahorita lo podrá pues profundizar más, pero por ejemplo una persona que tenga hipotiroidismo o una persona que tenga un desorden metabólico o algo así, entonces esa obesidad podría explicarse desde allí, pero la realidad es que la mayoría de obesidades, porque hay diferentes tipos de obesidades, obedecen a factores exógenos que están relacionados con la alimentación. Y esos desórdenes alimentarios muchas veces están relacionados con hábitos inadecuados que vienen desde niño. O sea, yo no aprendí sino a comer ACPM en mi casa y ACPM como toda la vida, ¿cierto? Pero también hay algunas ingestas que están asociadas a, digamos, desórdenes o alteraciones emocionales que, dependiendo del género, el grupo etario y algunas características individuales de cada una persona pueden afectar más o menos. Pero en muchos casos, y hay un texto muy lindo que yo le mando a todos mis pacientes que se llama Cuando la comida reemplaza el amor. Y este texto nos muestra cómo utilizamos la comida como ese elemento para llenar vacíos emocionales. Vacíos afectivos. Porque además eso tiene correlatos neurobiológicos, es decir, cuando yo me como una pasta de chocolate o una chocolatina entera, pues cuando me la como, pasa algo en el cerebro, ¿cierto? Físicamente sucede. Físicamente sucede y suceden cosas similares a las que suceden cuando hay consumo de alguna sustancia, cuando hay actividad sexual. O sea, la comida es una actividad que activa, valga la redundancia, el circuito de recompensa que todos tenemos en el cerebro y entonces hay una explosión de dopamina y otro montón de cosas que hace que nos sintamos bien. Lo que pasa es que cuando hay esa ingesta emocional, después, habitualmente, eso viene acompañado de un sentimiento de culpa y eso es lo que... Entonces, mire que no es en vano que un psicólogo especialista en farmacodependencia hable de esto, porque lo comparo con un alcohólico, toma su licor...
y se siente eufórico en ese momento y al otro día el guayabón físico y moral es una cosa impresionante. Es algo así con de los hecho, atracones hay de comida. Deportes de dependencia a la comida, de adicción a la comida, adicción a los carbohidratos, adicción a los dulces. Yo, digamos que no es muy común, o quizá es muy común, pero no hay muchos casos reportados, pero yo sí recuerdo específicamente una paciente hace un par de años que tenía una dependencia a las chocolatinas. Cuando ella me llegó a consulta, porque soy especialista en adicciones, pues yo estaba esperando otra cosa cuando me dice, no, es que me mandaron de usted porque yo soy adicta al chocolate. Mucha gente lo dice, pero realmente no todo el mundo cumple criterios diagnósticos, pero esta chica sí que los cumplía y hacía craving, que es como el deseo imperioso por consumir seguido de la mano del plan de consecución de sustancias. Entonces ella tenía deseo imperioso de consumir chocolate y lo guardaba y hacía síndrome de abstinencia y un montón de cosas que yo decía, Dios mío, menos mal esta niña no ha consumido nada otra cosa en la vida, porque lo que se meta se vuelve adicta, porque tenía como un perfil de adictibilidad, por así decirlo, bastante alto. Y su sustancia o su elemento pues de conducta adictivo, en este caso era el chocolate. Entonces sí que se puede hablar de alteraciones parecidas a las adicciones por encima y por debajo, porque ahora tenemos los que se desbordan, ¿cierto? Y entonces tenemos obesidad. O los anoréxicos. O los que tienen ortorexia, los que están a toda hora contando calorías, viendo que este gramo aquí más de carbohidrato, que este no sé qué, que en búsqueda de unos estándares de perfección, y ahí es donde está el componente psicológico, por algo que se llama esquemas cognitivos, que es la forma como yo percibo el mundo. Entonces, buscando un ideal de perfección, entonces se empieza a poner también en riesgo. En el otro extremo. Sara, uno ve estas documentales, estas series en canales internacionales sobre obesidades extremas, que no es tan común en Colombia, ¿cierto? Como ese nivel que vemos en Estados Unidos, o no sé, ¿Se presenta también? Se presenta no, de pronto no, de una manera, o sea, no hay tantas personas, pero sí se presenta. Yo tuve la oportunidad de trabajar con personas en las que ya había que hacerles una cirugía bariátrica, porque se ha salido tanto de control que pues toca llegar a ese nivel. De ese tipo de pacientes, la gente quiere y tiene la conciencia y dice, necesito cambiar mis estilos de vida, mis estilos de alimentación, pero a veces es muy difícil para ellos. O sea, ¿qué tal es la adherencia en este tipo de pacientes? Bueno, es una buena pregunta. Resulta que no basta solamente en, bueno, yo necesito y tener información, sino empezar a forjar hábitos, ¿sí? A cambiar ese chip que ya tenemos, el que ya tenemos de estar rápido, de no tengo tiempo, cómo cambiar esos chips que tenemos poco a poco para lograr nuestro objetivo. Y entonces es, ¿será que es malo? Tenemos en nuestra cabeza, acá le hago una pregunta a Jorge, y es que cuando a mí me prohíben algo, ¿cuál es la primera reacción? Si a mí me dicen, no puedes comer esto no puede estar, hace parte, lo y además si siento que llama. Es una adicción, ¿qué pasa allí? Sí, pasa lo que pasa con un pajarito en una jaula. Cualquier organismo que se sienta restringido siempre va a buscar violar esa restricción. Eso es. Entonces, lo que hay que buscar con la alimentación, más que una prohibición, es que te sientas tan cómodo y que manejes tanto tu alimentación y que estés tan tranquilo, que donde estés, sepas qué escoger. Que no sea una dieta restrictiva, es más, que no lo llamemos dieta. Eso es. Es que plan de alimentación, porque realmente lo que yo hago es eso. Aquí me voy a echar un poquito el agua. Dígame qué nutricionista nunca se ha comido una hamburguesa, ni nunca se ha comido una pizza, ni nunca se ha comido un dulce. Ninguno. Y entonces, ¿por qué? Espero que no, porque que de lo que se pierden, ¿no? No, pero entonces, ¿qué pasa allí? ¿Sí? Lo que pasa es que no es algo que se ha convertido en una adicción, sino que es algo que se controla. Y que yo sé que si hoy lo hice, mañana no lo voy a hacer. Y sé qué estoy comiendo y qué va a pasar en mi cuerpo. Y eso es lo que ahorita de pronto vamos a hablar un poquito de los alimentos. Y es, bueno, ¿yo cómo debería consumir? Es verdad que es lo que hacen, restringir un alimento, eliminarlo, pero terminamos comiendo otros y aumentando otros. Es que yo he trabajado con pacientes prebariáticos también, y entonces lo que les digo es, mira, el primer bypass que te tienes que hacer es aquí. Porque además algunos estudios lo muestran, muchos pacientes que son sometidos a la cirugía, si no tienen un acompañamiento adecuado, no sé qué, al poco tiempo están nuevamente obesos y volviéndose a someter con las
con las repercusiones sobre los diferentes órganos más bien, o sistemas que puede tener la implicación de la cirugía, de una cirugía mayor como es esa, ¿cierto? Entonces, hay que empezar a ser consciente de la alimentación. Y por eso, por ejemplo, la parte del mindfulness aplicado a la alimentación es la que tomamos. Perfecto, ahorita seguiremos hablando con nuestros dos invitados, Jorge Mario Rubio, psicólogo especialista en farmacodependencia, Sara Paniagua, nutricionista y dietista, y más adelante se unirá a esta tertulia la doctora Angélica Aparicio, psiquiatra y magíster en neurociencias. Seguiremos hablando de la obesidad y su relación directa, cercana, con nuestras emociones. Continuamos hoy en Sana que Sana hablando de la relación tan estrecha que existe entre la obesidad y nuestras emociones. Luisa, justamente es una paciente de nuestra nutricionista, Sara Paniagua, y tuvo una experiencia muy interesante al darse cuenta que su tratamiento no se resumía a una dieta, ¿no? Que no era solo decirle, vea, coma esto por la mañana, al mediodía, qué sé yo. Su tratamiento iba mucho más allá y descubrió que las emociones estaban siendo protagonistas en su tema de sobrepeso. Vemos esa historia y seguimos en Sana que Sana. Fui deportista de alto rendimiento y al momento de comenzar la universidad descendió la actividad física, la intensidad a la que estaba acostumbrada. Entonces, entre los cambios de horarios de la universidad, el desorden, comencé a tener hábitos más negativos, comencé a consumir muchos alimentos procesados, muchas comidas rápidas. Realmente no tenía la conciencia de qué era lo que estaba haciendo y a dónde iba a llegar mi cuerpo si seguía en ese desorden. Muchas veces asociamos estar tristes a comer más, estar felices a comer más, todos los llevamos hacia ese punto. Nuestro sistema digestivo está lleno de nervios, digamos que es un segundo cerebro, y muchas veces nos comanda comer sin necesidad de hacerlo, a lo que llamamos ansiedad. Cuando dejas en manos de los demás lo que consumes, ahí empiezan los problemas. Tú no sabes qué gestión de alimentos están llevando, qué tipo de grasas están usando, cómo son los tiempos de cocción. Entonces, si tú no estás en contacto directamente con el alimento, tu vida nunca va a cambiar. No es solo que la emocionalidad nos lleve hacia eso, ¿cierto? Sino el descontrol. ¿Y el descontrol qué es? Cuando separamos nuestras emociones de las cosas que realmente están pasando. Es muy importante estar bien asesorado, porque el componente emocional en la obesidad se tiene que manejar multidisciplinariamente. Asociamos negativamente la obesidad. Solo somos críticos, pero no nos ponemos en la situación del otro. Cuando somos conscientes de lo que está sucediendo y el gran impacto que va a tener esto en nuestras vidas, porque es que nuestro cuerpo es para siempre. No hay nada como llegar a una edad adulta con todo el empoderamiento de tu cuerpo, poder ir a mercar, actividades básicas, por ir a comer, salir con tus amigos, caminar, dar una vuelta con tus hijos, con tu familia. Todo eso es muy importante. Angélica Aparicio es psiquiatra, magíster en neurociencias. ¿Qué es eso de ser magíster en neurociencias? Psiquiatra más o menos sabemos, pero magíster en neurociencias. Bueno, el estudio de las neurociencias trata cómo nosotros evaluamos a nivel cerebral, desde lo molecular hasta el comportamiento o la conducta de los seres humanos. Es decir, es el estudio del cerebro, pero aplicado al tema conductual, en mi caso, como soy psiquiatra. Perfecto. Y como psiquiatra, definitivamente podemos concluir que en muchos casos las emociones están inmersas en los problemas de obesidad. En muchos casos, en realidad, las emociones hacen parte de todos estos problemas de obesidad y sobrepeso en la mayoría de los casos, como mencionaba hace un momento Jorge, Mario. En realidad sí ocurre, porque desafortunadamente desde niños tenemos como
un input o unas ciertas creencias que se nos van inculcando por la cultura, como mencionaban anteriormente, por nuestras familias, de la relación de las emociones con la comida. Tanto así que cuando un niño llora, una de las primeras cosas que se piensa en es, ¿será que tiene hambre? Y se les ofrece comida. Y aunque no sea eso lo que están pidiendo, pueden ser en los brazos de la mamá, que los consientan, pero les ofrecen comida y el niño aprende a decir, bueno, si yo tengo una necesidad, la puedo aliviar con alimentos. Oiga, es que viene desde allá. Por allá viene. Es una cosa impresionante. Explícanos ahora, tú que conoces bien ese cerebro, algo que introducía el doctor Rubio, y es que es lo que pasa aquí. Porque a veces nos sentimos saciados y a veces no. ¿Cómo funciona el cerebro con relación a ese deseo de sentirnos saciados con la ingesta de alimentos? Bueno, en realidad, neuroevolutivamente hablando, nosotros nacemos con un cerebro que tiene un hándicap o una situación no tan positiva en muchos casos, y es la necesidad de sentir placer y recompensarnos. Entonces, ese cerebro primitivo o el sistema límbico como tal que tiene ese nombre, nos va a llevar a que repitamos y realicemos las conductas que nos produzcan placer. Se activa todo un sistema del circuito de placer y recompensa donde hay estructuras como el hipotálamo, como el núcleo accumbens, que es como el centro del placer en nuestro cerebro, donde se va a activar en diferentes estados, como por ejemplo teniendo sexo, bebiendo agua si tenemos mucha sed o comiendo, o con el consumo de sustancias, como también lo mencionaban anteriormente. ¿Esto qué hace? Que cuando nosotros ingerimos un alimento, tenemos un estímulo que va directamente hacia nuestro cerebro y se vuela desde el sistema de recompensa hacia la parte de la corteza, que es la parte donde nosotros tomamos decisiones. Entonces, esto se va a grabar dentro de un recuerdo, dependiendo de qué tan favorable o desfavorable haya sido nuestra experiencia con los alimentos, que es de lo que estamos hablando hoy. Hay alimentos que tienen una mayor carga de estímulo, ¿cómo? Como son las grasas. Y ¿chocolates? El chocolate es un ejemplo de la combinación, como de la combinación mágica entre carbohidratos y grasas, que para el cerebro genera una recompensa mucho dos mayor. Dos en uno. Exacto. Dios como sabe. El helado, como las donuts, como todo eso que nosotros vemos y nos produce de una un recuerdo y nos transporta, bueno, la última vez que comí chocolate. Y genera un mayor estímulo porque desde que nosotros evolucionamos, el ser humano antes de la agricultura adquiría la energía de las grasas. Uh-huh. Entonces eso lo tenemos grabado como nuestra memoria de seres humanos. Y ahora nuevamente, a pesar que ya tenemos otros alimentos disponibles, seguimos recurriendo a esa memoria para adquirir esos carbohidratos de ese tipo de alimentos. Ok, entonces ya entendemos por qué ese tipo de alimentos y comer en general nos generan placer. ¿Qué pasa cuando se termina esa sensación de sentirse saciado? Ahorita hablábamos también con nuestros otros invitados que de pronto empieza la sensación de culpa después. Ya ese cerebro ya no está lleno de esas sensaciones que produce el comer ese tipo de alimentos, sino que cuando se acaban empieza el remordimiento y la culpa y el peque. Exacto, cuando ya nosotros tenemos, nacemos, el niño nace o la niña nace sin un prejuicio de qué son los alimentos buenos y cuáles son los alimentos malos. Nosotros vemos a los niños en un comer que se puede llamar un comer instintivo. A eso sería donde nos tenemos que dirigir nosotros los adultos. Ellos no aprenden que el pan no se debe comer porque engorda, que el gluten está prohibido, que la leche, en fin, toda la cantidad de situaciones que como adulto aprendemos. Eso lo aprendemos y le vamos llamando pecar o nos sentimos culpables al comer cierto grupo de alimentos, pero en realidad este grupo de alimentos no es nocivo per se. El alimento de por sí no es malo. Lo malo o lo inadecuado sería cómo nosotros vamos a manejar esa alimentación de una manera balanceada, en donde podemos comer todos los grupos de alimentos sin sentirnos culpables. Pero una vez ya hay como un aprendizaje de el chocolate es malo, cuando yo como chocolate y de pronto sigo comiendo a pesar de que ya me sacié de con esa pastilla de chocolate única que me comí, en el cerebro se activa un sistema que es el sistema de estrés. Entonces aumenta la producción de una sustancia que es el cortisol, que es una de las hormonas, la hormona del estrés,
Y en ese momento nosotros empezamos a tener como rumiaciones, como un síntoma de, pero ¿por qué me lo comí? Pero ya que me lo comí, ahora entonces en la tarde más bien no como, y entonces me voy a ir al gimnasio a hacer 3 horas porque pequé. Entonces todas esas culpas nosotros las empezamos a lavar, ajá, a hacer como convenios con nosotros. Me voy a comer un brownie. A negociar. Exacto. Pero luego me como huevitos y no me como la arepa, porque la arepa y el brownie no. Entonces comenzamos a hacer una cantidad de cosas. Y nos pasamos todos los días, hace fin de semana pecando y en semana juiciosos. Ya seguiremos hablando con Angélica Paricio, médica psiquiatra, magíster en neurociencias, y le dejo una pregunta para que ahorita la retomemos después del corte. Hay un mito, hay quienes dicen, el pensar que te va a engordar es lo que te engorda. Vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de la relación de la obesidad con las emociones. No basta con una dieta, no basta con un estilo de vida saludable, hacer actividad física y alimentarse bien. Si las emociones están inmersas en tu problema de sobrepeso y obesidad, hay que atenderlas desde la raíz para que el tratamiento pueda ser el adecuado. Y por eso hoy tenemos nutricionista, psicólogo y psiquiatra, un grupo integral. Nos falta el deportólogo para atender este tema de la obesidad. Ya regresamos a Sana que Sana. Continuamos en Sana que Sana. Hoy estamos hablando de la estrecha relación que existe entre el tema de la obesidad y el manejo de nuestras emociones. La obesidad es generalmente consecuencia y causa de trastornos psicológicos. Tener exceso de peso puede originar condiciones de ansiedad o depresión, alterando la calidad de vida y autoestima de las personas obesas. Muchos individuos comienzan a comer descontroladamente cuando se sienten deprimidos, ansiosos o enojados. Y tenemos algunas preguntas en nuestro WhatsApp y empezamos entonces. Hace 10 años me realicé cirugía bariátrica, pesaba 80 kilogramos, hoy en día peso 70 kilogramos, tengo complicaciones. ¿Ahí acaba la pregunta o hay algo más? No parece que haya. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí me salen otras inquietudes, y es la cirugía bariátrica por sí sola no es la solución. Bueno, yo la verdad no recomiendo, a no ser de que sea un problema extremo y que desde la parte médica, sí, desde la parte médica se dé. Sucede algo, listo, conocemos que uno sube de peso porque está consumiendo más energía de la que está gastando, ¿sí? Pero también tiene que algo que ver, los adipocitos, ¿cierto? Empiezan a llenarse de grasa. Ajá. Y uno dice, bueno, entonces la culpa es de los adipocitos. Entonces se creó la liposucción para los adipocitos. Entonces dice, no, listo, la liposucción no. El problema es del sistema gastrointestinal. ¿Qué hay que hacer con el sistema gastrointestinal? Cortarlo, ¿sí? Entonces mira cómo nos vamos. Recordemos en dos palabras qué es la cirugía bariátrica, a lo que mencionaba el televidente. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Bueno, la cirugía bariátrica, de lo que se trata es de disminuir el tamaño del estómago, ¿sí? Que se puede hacer por varios procesos, ¿sí? Entonces, no lo dijo específicamente. ¿Cuál? Simplemente, ¿cuál? Sí, no dijo qué tipo de cirugía. Bueno, hay unas en las que se utiliza recortar el estómago, otras en las que se utiliza un balón gástrico, ¿sí? Ajá. Bueno, hay diferentes tipos. ¿Pero de qué se trata? De que el estómago, que es donde nos llegan los alimentos, sea más pequeño, ¿sí? Uh-huh. Bueno, entonces el sistema gastrointestinal, vamos a cortarlo. Hay otros que no solamente está ese, hay unos muy, no sé si ustedes lo conocen, y es que hay una malla. Ay, sí. Para la lengua. Cada que comes te duele. Coserle la Ay, boca. Ay, no, pero eso pues psicológica y psiquiátricamente es fatal. Entonces, no, esa es. Está el otro que es una sonda nasogástrica. Te llega la comida y no tienes que comer. Miren, todas estas soluciones que le estamos dando nos alejan de lo que realmente es lo que nos está causando el problema de sobrepeso, de obesidad, que son los alimentos. Uh-huh. Y ya para ir redondeando y llegar a la respuesta de qué hago si perdí tanto peso y ahora tengo problemas. Claro. Cuando uno disminuye tanto la alimentación, el cuerpo empieza a entender que hay un estado de inanición, es decir, yo debería tener tanta energía y no la hay, hay escasez. ¿Qué hago? Empiezo a guardar más, a preparar, a guardar más, ¿sí? Y a perder masa muscular, ¿sí? Si yo pierdo masa muscular, entonces no me puedo mover bien. Eso no es bueno. ¿Sí? Mi sistema inmune disminuye. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver con la pérdida? La falta de energía o el consumo muy bajo de proteína. Uno, ¿cómo sabe si está consumiendo buena proteína o no?
vamos a hacer un ejemplo, aproximadamente entre 60 y 70 gramos de proteína al día, ¿sí? ¿Y eso cuánto es? Un huevo, por ejemplo, tiene 6 gramos, ¿sí? Una porción de carne de 100 gramos tiene más o menos 20 gramos. Entonces, si hacemos un conteo de lo que nos estamos consumiendo al día, es muy por debajo de eso. Uh-huh. Y casi siempre los de cirugía bariátrica me ha pasado eso, es que hay un consumo muy bajito de proteína porque como ya no tienen tanto espacio en su estómago, dejan de comer. Entonces terminan consumiendo batidos. Entonces este tipo de pacientes, Sara, deben estar muy de la mano antes y después de su cirugía, de la mano de nutricionistas para que no resulten complicaciones. Además porque ellos tienen problemas malabsortivos, como hubo una intervención. No absorben bien los nutrientes. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Suplementación. Y si no tienen todas las suplementaciones y todo el asesoramiento profesional, pues pasa... mucho que se que quedan otros problemas, nos pierdan otras complicaciones. Hablando de asuntos emocionales y psiquiátricos con relación a la obesidad, le decía yo a la doctora Angélica, por ahí dice el mucho, pensar que engorda, que lo va a engordar es lo que lo engorda, ¿eso tiene algún sentido? Bueno, el sentido que tiene sería mirar que con la subida del cortisol nosotros tendemos por esa respuesta hacia nuestro cerebro de empezar a acumular más tejido adiposo, entre otras cosas que se dan con la subida de ese cortisol, en diferentes zonas, de acuerdo a si somos mujeres u hombres, tenderemos los hombres a acumular más en el abdomen, mujeres más en caderas y mamas, llegando a un determinado momento en el que se van a acumular en diferentes zonas. Pero es esa subida del cortisol, del estrés, lo que va a alterar como tal el metabolismo, porque a su vez altera el metabolismo de insulina, y de otras sustancias como leptina, en fin, diferentes nombres que van a intervenir en el metabolismo de los alimentos. Ajá. Y eso es lo que nos va a engordar. O sea, hay que comer relajados. Exacto, hay que darse un gusto, no hay que verlo como un pecado. Bueno, ajá, o sea que tiene cierto sentido. Sí, algo que quiero de pronto contarles a los televidentes es que así como hay alimentos que son muy reactivos y que nos causan mucho placer y entonces se crean como adicción, uh-huh, también hay alimentos que de pronto no son tan reactivos, pero podemos adquirir ese hábito para que se sientan así, para que se sientan placenteros, para que yo me coma una uva y se sienta tan rico y tan delicioso, incluso mejor que comerme un dulce. Eso se puede lograr. Se puede lograr con el mindfulness. Aquí estaba hablando con mis compañeros. Mind eating. Mindfulness o mindful eating. Es aplicado. Lo que pasa es que el mindfulness es una técnica que se extrajo pues como un terreno menos espiritual o más bien menos religioso, es la idea del budismo. ¿Sí? ¿Y qué es? Conciencia plena, estar presente. O sea, no estamos hablando de nada de religión, que mis televidentes se les para el pelo ahí mismo. No, es religión, es que siento... Es un estilo de vida, ¿verdad? Es un estilo de vida, que siento, o sea, estar tan presente en lo que estoy haciendo, que siento emociones, pensamientos y sensaciones, ¿sí? Hay muchos tipos de hambre, no sé... Si... Venga, que es que tengo muy calladito al psicólogo, y eso es un tema que me parece muy chévere. ¿Cómo diferenciar el hambre física del hambre emocional? Es que el hambre emocional se da con craving, es decir, con unas ganas inmensas. O sea, cuando no hay hambre física, sino hambre que está llevada a la emoción, habitualmente está acompañada de antojos. Y antojos que se sacian, pero no quitan el hambre. Y que muchas veces después están acompañadas de culpa. Entonces, hay que hacer un proceso de reconocimiento de las sensaciones corporales, porque muchas veces, y esto se lo aprendí yo a Sarita, muchas veces no es hambre sino sed lo que tengo. Pero yo interpreto que es hambre y voy como en vez de tomarme un vaso de agua, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo trabajar el hambre emocional? Para mí ha sido bastante difícil. Fui obeso. Yo cada vez que vengo aquí hablo de una patología. No, usted no fue obeso, era trocito. Él me mandó foto y todo. Y no, obeso no. Yo no creo que sea. Que, bueno, yo usted, también tuve. ¿Usted lo evaluó? ¿Él era obeso? Sí, él era obeso. Ah, ok. No, pues, con él lo sube cuando era obeso, ¿sí? Hemos estado trabajando. Entonces, con conocimiento de causa, ¿qué me ibas a decir? Que es que tenemos, además de la parte emocional, hábitos instaurados desde pequeños muy, 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 muy arraigados. Uh-huh. Por ejemplo, yo aprendí, o estoy aprendiendo más bien, a comer despacio, y comprendí la importancia de comer despacio cuando me explicaron
que eso me podía ayudar a bajar de peso, porque cuando como despacio hay más tiempo de que una enzima, la alfaminasa, no sé qué, salival, o no hay cómo. Y te das tiempo para sentirte lleno. Empieza ¿o no? Por un lado se activa pues como la hormona de saciedad, por otro lado empieza el mismo metabolismo de los carbohidratos desde aquí, desde masticar. Se puede entonces percibir las diferentes texturas, sabores, aromas, que es a lo que nos convoca pues o nos invita en mindfulness, que es una terapia psicológica, o sea, no es una práctica religiosa, es una terapia psicológica con evidencia. Ahora, hay suficientes artículos, metaanálisis, estudios que muestran la eficacia de esta terapia aplicada a diferentes patologías, incluyendo los trastornos de la conducta alimentaria, pero adicciones, ansiedad, depresión, muchas cosas. Entonces, hacerse consciente de eso disminuye como la carga afectiva negativa a la conducta alimentaria. Además, nos permite ser consciente de, porque algo que pasa muchísimo, muchísimo con los pacientes con obesidad es que todos están obesos, pero llenos de aire. Usted le pregunta qué come y no saben por qué están obesos, porque todos tienen... Bueno, entonces yo empiezo a hacer un cuadro de registro de conducta alimentaria para que escriban todo lo que comen en el día, todos los días, durante una semana. Porque llegan a consulta y dicen, ¿usted qué come? Yo no sé, doctor, porque estoy comiendo. Me como una... El agua. Una eso es la tiroides, eso es la tiroides. Un dedito de café así. El agua me engorda, doctor. Y al almuerzo, una sopita y una carnita. Pero una no copita de vino. Sí, una copita. Una ponchera. No cuenta que entre el almuerzo y el desayuno, a la media mañana se come un pastel de pollo con una gaseosa negra oscura, ajá, no, claro, y no sé qué, y eso no cuenta, pura burbujeante, refrescante, delicioso. Y acotando un poco a lo que está diciendo Jorge, es lo siguiente: hay diferentes, ¿por qué comer despacio? Resulta que hay diferentes tipos de hambre. Por ejemplo, a alguien se le ha ocurrido que hay un hambre auditiva. En los aviones, por el ruido, la comida es más salada, ¿sí? Hagan ese intento cuando estén viajando, guarden un poquito de la comida para cuando se bajen y lo comparan. Miren, tienen que ver, todos nuestros sentidos se complementan. El hambre visual, dígame, ¿a quién no le ha pasado? Está lleno, pero pasa alguien con un postre y uno dice, ve, qué colores tan lindos, qué es eso tan rico, solo por el color. El hambre olfativa, piensen en una panadería en estos momentos y un olor bien rico a pan, ¿sí o no? O arepita tostadita. O arepita tostadita, listo. El hambre bucal, pues, ¿sí? ¿Qué pasa? Las texturas. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? El hambre de estómago, o sea, ¿cómo está mi estómago? Si está vacío, si me hace falta hambre, si me hace falta comer, ¿sí? Y está el hambre psicológica, pues, emocional. Un corazón vacío no se llena con comida. ¿Cómo le parece? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Comer despacio permite que todas esas hambres se mantengan. Perfecto. Comer despacio permite que todas esas hambres se mantengan. Que todas esas hambres se sacien. Muy bien. Seguimos en Sana que Sana, hablando hoy de obesidad y emociones. Pausa cortiquitica y ya regresamos a ver si tenemos tiempo de evacuar algunas de las muchas preguntas que tenemos en WhatsApp. Ya volvemos. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de la obesidad y del protagonismo que en este asunto tienen nuestras emociones. Cuando una persona come por calmar un asunto emocional, lo que busca inconscientemente es tratar de aumentar sus niveles de serotonina, sustancia que en el organismo regula los estados de ánimo. Cuando se ingieren alimentos en exageración, con el ánimo de distraer o evadir sentimientos, se crean sensaciones de vergüenza, culpa y enojo. Preguntas. Hola, buenos días, soy Lina Cristina, un abrazo para ti, Lina. Tengo 39 años, mi estatura es 1.52, estoy pesando 70 kilos. Soy una de las adictas al chocolate, quiero cambiar, ¿cómo empezar? Tengo un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Quién quiere responderle? ¿Cuál Angélica quiere responder? La de los batidos, me interesa mucho. Ah, bueno, entonces... Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero tener un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Primero hay que tratar el trastorno. Y con todo el grupo interdisciplinario, pues se puede hacer algo bien interesante, porque no basta simplemente dejar de comer. Ya vimos que hay un rebote de culpa, entonces que se asesore, ¿sí? Que busque profesionales muy buenos en el área que puedan ayudarlo. Pero ¿sabe qué? Me parece que ya dio el primer paso, reconocerse con el trastorno y como adicta al chocolate y como que necesita ayuda, es el primer paso. Muy afortunada que ya tenés conciencia
de la necesidad. Y con esas medidas, el peso y la talla... De sea algo de un IMC de 30, sí, o sea, obesidad. Ok. Hola, buenos días. Mi médico me prohibió tomar café, pero yo no soy capaz de dejarlo. He aplicado el método de solo por hoy, tan bonito, pero no fui capaz. ¿Cómo hago para solucionar esto? ¿Esto es una adicción, Jorge? Pues hay descrita alguna dependencia de la cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, entonces sí se puede hablar pues de una dependencia. Habría que ver el motivo por el cual el doctor decidió suspenderle pues el café y empezar a buscar alternativas, sustitutos. Es difícil porque los que somos cafeteros disfrutamos del amargo y de los olores, los aromas del café, tomar el café es una cosa pues casi como un ritual. Pero quizá empezar a buscar algunas bebidas sustitutas, café descafeinado o no sé si definitivamente cero café, té, algunas aromáticas o algo así. Y hacerle el plan de solo por hoy, de solo 24 horas, es bastante útil. Pero amigos, si le queda difícil entonces solo por hoy, entonces hágalo solo por mediodía, solo por una hora, solo por estos 15 minutos. Sobre todo si es una recomendación de su médico. Yo le invito a que primero hable con su médico y vea a ver si tiene alguna alternativa, ¿cierto? Si definitivamente es imposible que pueda tomar café, entonces podría pues buscar una de esas alternativas. Perfecto. Buenos días, muy buenos días. ¿Qué de cierto es que los jugos verdes en la mañana ayudan a bajar de peso y queman grasa, tales como licuado de piña, apio y limón? Espere, yo apunto. Perejil, muchas gracias, Angélica. Bueno, en realidad, no, esta pregunta me gusta mucho porque da pie para hablar de algunas dietas extremas o condiciones que los pacientes tienen porque algún experto o experta recomienda. En ese momento hablaban ahora de mindful eating, y mindful eating es dejar de tener el control para estar a cargo de la alimentación. O sea, es olvidarnos de la palabra tengo el control. Porque cuando hacemos dietas de este tipo, o tomamos batidos, o hacemos lo que otro nos dice, estamos diciendo que esa persona conoce más nuestra fisiología y nuestras necesidades que nosotros mismos. Entonces le estamos dando el control a esa persona, hombre, mujer, entrenador, en fin. Entonces, todas estas situaciones las podemos evitar con este tipo de situación y evitar nosotros perder el control de la alimentación, que es el otro extremo, ni perderlo ni darle el control a otros. Se nos acabó el tiempo del programa. Conclúyalo usted, profe. Yo aprendí definitivamente que para los asuntos de obesidad y de sobrepeso no es suficiente una dieta, y ojalá no la llamáramos dieta. No es bueno sentirse restringido con los alimentos, sino que para que le demos esperanza a los televidentes con relación a este tema. Para mí y muchos de mis pacientes ha servido una ecuación bastante fácil, 70-20-10. 70% de conducta alimentaria adecuada, no dieta, sino generar hábitos alimenticios adecuados, 20% de entrenamiento físico. De nada sirve ir a matarme horas y horas al gimnasio si no acompaño de un adecuado plan alimentario, y un 10% de actitud, voluntad, de firmeza y de ganas. Si usted logra tener ese 70-20-10, entonces con seguridad en el mediano y largo plazo va a tener resultados. Dietas milagrosas no existen. Tratamientos a corto plazo no son saludables. Paciencia, perseverancia y sobre todo mucha confianza en sus profesionales, y lo verá que en 8, 9, 10 meses va a empezar a ver resultados, sobre todo que se mantienen. Si yo aguanto hambre 15 días, evidentemente bajo de peso, pero el rebote subo es subo el doble inminente. Después, okay. Claro que sí. Sara, cortiquitica tu conclusión. Bueno, conocerse. Conocimiento, ¿sí? No hace falta que usted mire dietas, que usted mire, sino que aprenda a conocer su cuerpo, qué está sintiendo, si es hambre, si no, y buscar buenos profesionales. Y que no solo es una dieta, insisto, las emociones hay que trabajarlas también cuando están tan inmersas en este tipo no de diagnósticos. No el qué, sino el cómo. Exactamente. Angélica, profe Jorge, Sara, muchas gracias por estar con nosotros. Y a propósito de este tema, mañana los invito a ver el programa. Mañana vamos a hacer un programa tan chévere. Vamos a hablar de técnicas de respiración y de relajación para el manejo de la ansiedad. Vamos a hablar de todo este asunto tan interesante y vamos a hacer demostraciones de esas técnicas, algunos ejercicios que nos pueden servir para manejar la ansiedad por comer o la ansiedad por el día a día, por los corre-corre. Terminamos, Ana Quesana. Feliz resto de día para todos. Chao.